Hola, soy Carlos Villegas, actualmente guía tallerista de MUSA, Museo Arqueológico La Merced, en la ciudad de Cali. Hoy queremos invitarlos a que nos acompañen a la elaboración de otra de las historias precolombinas del suroccidente colombiano. Hemos seleccionado para hoy una de las cerámicas de tierra adentro, en el departamento del Cauca, la olla trípode. Se ha elaborado una figura previa a la original que se encuentra en uno de los museos de MUSA, la olla trípode. Para ello necesitaremos solo barbotina, espátulas y arcilla. La arcilla, para iniciar, vamos a amasarla muy bien para así liberarla de aire y que nuestra propuesta hoy quede mucho mejor. La técnica que manejaremos será el rollo, pero superpuesto. De esta manera iremos construyendo esta vasija precolombina de uso doméstico. Iniciemos con la base de lo que será el recipiente. Y a medida que construimos, tengamos en cuenta de que lo vamos colocando de manera superpuesta y vamos sellando estas paredes internamente y así construimos un momento histórico en la zona arqueológica de tierra adentro, mucho antes de la llegada de los europeos. Bien, terminando esta primera parte del cuerpo de nuestra vasija, vamos a iniciar cerrándola y logrando altura. Entonces, con estos rollos los vamos a seguir colocando y obviamente vamos a ungirle de barbotina porque vamos a empezar a hacer la unión de lo que es la parte de arriba del recipiente. Y vamos a colocarlo de esta manera, así. Entonces, nótese que hemos logrado que quede aquillada o saliente como en filo y en la parte baja se hace un ángulo y finaliza con base cóncava. Es igualmente lo que vamos a hacer en esta parte, pero aquí va a tener cuello y vamos a cerrarla una por una de estos rollos que vamos a colocar para cerrar nuestra olla, nuestra vasija, que muy seguramente fue para el uso doméstico. Igualmente hacemos esta parte. Bien, terminando de cerrar nuestro recipiente y llegando hasta donde será el cuello. Entonces, terminamos aquí de cerrar y vamos a continuar con el cuello. Bien, para el cuello vamos a ya no colocarlo en forma pues de filo, ¿sí? Sino que lo vamos a colocar logrando una altura importante, ya que la altura de la pieza original es de 27 centímetros, con un diámetro de 22 centímetros aproximadamente.
terminando el cuello, logrando también este borde que nos muestra el modelo original. Lo logramos de esta manera, apoyándonos siempre para que su forma sea la mejor. Y así, logrando una altura, pues que se acerque a la altura original de la pieza, que son aproximadamente 27 centímetros, con un diámetro de 22 centímetros aproximadamente. Ahora puliremos y golpearemos suavemente la pieza, sus paredes, para que ayudar a pues que quede más compacto y a liberar también aire. Ahora lograremos el soporte de este recipiente, que será de tres patas. Para ello, tres perforaciones que vamos a unirlas de esta manera. Para ello vamos a usar la barbotina, dado que estas patas deben de quedar bien pegadas. Es el soporte de este recipiente, que es lo más pesado del cuerpo. Lo uniremos de esta manera, esparciendo la arcilla, y reforzamos un poco con más arcilla. Tengamos algo presente, que la altura del recipiente o de la pieza original es de 27 centímetros aproximadamente. Pero hay que tener en cuenta que en esa altura hay 10 centímetros desde la parte cóncava del recipiente hasta la parte baja de la pata, ¿sí? El final de ella. Bien, damos por finalizado nuestra figura de hoy, la olla trípode, para crear nuestra propia colección. Como ya hemos elaborado el retablo Quimbaya, el canastero Calima y la vivienda Tumaco. La olla trípode es de la región arqueológica del departamento del Cauca, tierra adentro. Si quieren conocer un poco más sobre estas regiones, visiten la página Musa, donde podrán encontrar mucha información. Con este ejercicio pedagógico conocemos un poco más sobre nuestras raíces y la oportunidad de crear discursos sobre estas imágenes precolombinas. Hasta la próxima.